No, nada más escucho. Vamos a la calle de acá. Una intensa balacera se registró anoche en calles del fraccionamiento Urbiquinta del municipio de Tonalá, cuando hombres fuertemente armados atacaron a un comandante de la policía de Guadalajara cuando llegaba a su domicilio. El saldo es de dos policías y un delincuente muertos y un policía gravemente lesionado. Los vecinos de las calles aledañas a Cerrada Río Calderón grabaron con sus celulares los casi 5 minutos de balazos que dejaron más de 100 casquillos percutidos. En el lugar murió el comandante tapatío Sergio Rivas Mejía y su chofer, mientras que otro policía resultó herido. Minutos después, a la Cruz Verde Planetario llegó lesionado uno de los presuntos atacantes, quien murió. Cámaras de vigilancia captaron que los atacantes escaparon a bordo de 4 camionetas, una de las cuales fue encontrada en la colonia Loma Dorada. Otra de las camionetas utilizadas por los atacantes fueron encontradas en la colonia Pinar de las Palomas, donde dentro de un domicilio fueron liberadas 2 personas al parecer secuestradas. El comandante Sergio Rivas Mejía tenía 13 años en la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y a lo largo de los años se especializó en temas como fortalecimiento de la actuación policial, uso racional de la fuerza y tiro policial. A sus 33 años ya era comandante con servicios destacados, según informó la Corporación Municipal. Por su parte, el oficial asesinado, Ramiro Alejandro Delgado Pérez, tenía apenas 3 años y medio en la corporación tras cursar la academia. Ambos policías caídos serán homenajeados mañana en la sede de la corporación.